Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Valentina Alas y hoy quiero presentarte a Javier, el próximo maestro del workshop que vamos a realizar el 11 de agosto y va a ser sobre el traverso barroco. Así que vamos a hablar acerca de las obras típicas que tocamos de la época barroca y nos va a mostrar el instrumento, nos va a contar antecedentes históricos y en el workshop vamos a ver cosas específicas de estilo, de época, etc. Va a estar interesantísimo. Así que te invito a que veas toda esta entrevista, esta conversación que tenemos con él, porque lo vas a conocer en profundidad y te vas a dar cuenta la cantidad de conocimiento que tiene. Así que te invito a que te suscribas, que compartas este video y en la descripción del video te dejo toda la información para que te puedas inscribir, para que me preguntes lo que haga falta y, bueno, sin más vueltas, ¡vamos! Bueno, la música barroca y todo lo que antecede históricamente está en constante investigación porque necesitamos investigar cómo fue nuestro pasado para construir nuestro presente y claramente también para construir nuestro futuro cuando queremos innovar. Por esta razón, me parece muy importante siempre ir hacia atrás, hacia las fuentes, ya sea de las tradiciones europeas y las latinoamericanas. Entonces, quiero presentarles a ustedes este nuevo workshop que vamos a realizar. Y hoy tengo acá, frente a ustedes, frente a mí, a Javier, un maestro argentino que lleva 20 años investigando el traverso barroco. Ya es hoy un maestro que nos brinda sus conocimientos en diferentes instancias. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás, Valentina? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Muy contenta acá de poder tenerte y compartir, comenzar hablando acerca de algo tan sencillo como es la diferencia más evidente entre lo que es la flauta traversa moderna con el traverso barroco. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos en Argentina, se lo llama traversa porque los inmigrantes italianos lo llamaban flauto traverso, entonces quedó flauta traversa. En realidad, si fuéramos muy, muy exigentes en la terminología, tendría que ser flauta travesera moderna, un sistema BEM, ¿cierto? Simplemente mencionar que, bueno, la flauta que todos conocemos es la flauta modelo BEM, que yo la voy a llamar flauta traversa, y esta otra flauta, que podría ser es una réplica de modelo barroco, vamos a llamar traverso, así para entendernos más fácil. Sí, ¿y tienen algún material, alguna madera en especial, los traversos? Bueno, sí, tenemos las maderas que se usaron más históricamente, que fueron esta madera, que es el ébano, una madera muy dura, muy pesada, para trabajar, difícil de trabajar, muy dura. El marfil, que obviamente esto es marfil artificial, que es una recreación de materiales propios del hueso de marfil. Y esta otra madera, que se llama boj. En este caso está entintada, pero es más blanca y tiene una pequeña veta, por ahí se puede apreciar la veta. El ébano y el boj fueron las maderas históricamente más utilizadas. Y por supuesto que tienen características diferentes. Y esto, bueno, es otro de los temas en los cuales cuando uno se mete empieza a encontrar diferencias, empieza a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? En general el ébano tiene una sonoridad más oscura, más profunda. Es muy difícil de definir porque son cuestiones subjetivas y uno, digamos, se va adaptando a las distintas maderas y les va obteniendo como su personalidad o su característica diferencial, ¿no? Después otra aclaración que actualmente no se usa tanto, pero también había flautas de marfil. Esto obviamente por razones ecológicas se hacen más, pero con marfil artificial se pueden hacer flautas. Hay un aspecto interesante del marfil, y es que gracias a algunas flautas de marfil que se conservó, es mucho más fácil reconstruir el original. Porque la madera, con el tiempo, se deforma. En cambio, el marfil no. Y, por ejemplo, yo justamente este modelo, que es un modelo Scherer que tengo aquí, es reproducción de una flauta de marfil, que es una flauta maravillosa realmente. Por lo cual, bueno, este aspecto también es muy interesante, porque hay flautas de madera que se conservan muy bien y otras que el luthier debe reconstruir cómo debe haber sido esa forma, trazando las líneas del plano nuevamente. Y ahí mencionaste un personaje muy importante
Yo diría en la base del barroco, igualmente todos los instrumentos actualmente, pero especialmente en el barroco, que es la relación, el vínculo con el luthier, que tanto que fabrica como el que después va a hacer la mantención. ¿Tendrás algún amigo luthier acá en Argentina? Sin duda, sí. Sí, en la interacción, como vos bien decís, en la interacción entre el luthier y el intérprete es muy importante. Más actualmente, en la antigüedad, los flautistas muchas veces eran fabricantes de sus propios instrumentos. Caso de, ejemplo, de Franz, ¿no? El caso de la familia Hotteterre, que son famosos constructores de Francia. Pero actualmente, bueno, la vida moderna es diferente y no hay tiempo para dedicarse a la construcción e interpretar al mismo tiempo. Pero se ha dado una colaboración muy interesante. Hay casos famosos, el caso de, por ejemplo, Bartolt Kuiken, famoso flautista, con luthier, por ejemplo, Rudolf Stutz. Ha habido una colaboración muy importante. Incluso en la investigación, en el descubrimiento de originales, etcétera, etcétera, ¿no? Y vos me preguntaste, yo tuve alguna experiencia en ese sentido con. Siempre los luthiers, por ejemplo, cuando tuve un traverso argentino, en el caso, por ejemplo, de Marcelo Gurovich, siempre se da una colaboración, incluso cuando el luthier, como él, en este caso, es muy bien predispuesto, uno puede hacer sugerencias, puntos de vista, que ayudan al luthier también a exigirse en su trabajo o a buscar nuevas formas de hacer sonar el instrumento, ¿cierto? También en el caso de Julio Hernández, que ha sido un luthier local, ahora lamentablemente está radicado en Valencia, o por suerte para él, está Claro que radicado sí, en por Valencia, suerte. España. Y bueno, él fue el que terminó este instrumento, que tiene una historia muy particular porque los planos y los materiales fueron provistos por uno de los mejores luthiers, que es Rod Cameron, de la actualidad. Así que ese es Mira un qué trabajo bien. muy. Me imagino que uno no le, no, digamos, uno busca especialmente a quien quiere que le construya su instrumento, ¿no? Porque, digamos, a mí siempre me ha parecido todos los instrumentos que están construidos a mano, como que tienen una poesía, hay un contacto muy diferente. Entonces, obviamente, uno va a buscar ahí especialmente al maestro que uno confía. Tan importante Sí. esa relación, ese vínculo. Sí, como suele pasar al principio cuando comenzamos, son los maestros los que nos guían, nos dicen, mira, te recomiendo tal modelo, te recomiendo tal luthier, etcétera, ¿no? En mi caso sucedió así también. Yo empecé primero buscando solo acá los luthiers que había más al alcance, por razones también económicas, de accesibilidad, pero después, bueno, mis maestros fueron recomendando, en el caso de Rudolf Stutz, que contactara con él, que buscara determinado tipo de modelo, etcétera, etcétera. Y después uno va, bueno, aprendiendo de a poco cada vez más. Sí, Es un sí. universo, hay una cantidad de luthiers en el mundo, artesanos que hacen estos instrumentos. Bueno, especialmente en Europa, Estados Unidos, Canadá, hay muchos. Interesante. Yo acá tengo una pequeña, muy pequeña lista de preguntas. ¿Qué te llevó a elegir el traverso? Bueno, mira, Valentina, fue un proceso bastante, no sé si largo, pero fue un proceso. No fue una decisión tomada de la noche a la mañana, ¿no? Que dijera, bueno, quiero el traverso. En realidad yo tenía resistencias y no me interesaba en realidad estudiar el instrumento por algunas cuestiones, en particular los trinos. Yo escuchaba, hay trinos que si no se los toca de determinada manera son particularmente desafinados, ¿no? Esto se puede demostrar. Yo cuando escuchaba eso, incluso me acuerdo una grabación que yo hice, alguien me dijo, ah, es música contemporánea. Me dijo, Ah, por esos trinos, justamente. Entonces, bueno, pero después fui convenciendo solo, ¿no? Lo primero que hice fue con la flauta BEM, la flauta moderna, empezar a encarar cómo a mí me parecía que debía sonar, ¿no? Para tocar ese repertorio. Empecé suprimiendo el excesivo vibrato, empecé buscando riqueza y variedad de articulaciones. Bueno, cambiando, tratando de imitar lo que yo escuchaba o lo que estaba llegando de información sobre el traverso barroco. Y bueno, fui buscando, buscando, grabé un disco en el cual grabé fantasías de Telemann y obras contemporáneas de Piazzolla, Debussy, Honegger, etc. Y ese fue como el momento bisagra después del cual yo dije, bueno,
hasta acá exprimí al máximo la flauta moderna. Y, y después solito dije, tengo que probar. Entonces ahí fui en busca de los luthiers, fui a probar instrumentos y empezó un nuevo camino que, como decimos siempre, es un viaje de... Vos me habías comentado que en los cursos del Lars vos eras como conocido, te reconocían por algo. Contale a la gente. Bueno, no sé si era tanto como ser reconocido por algo, pero sí, cuando en las veladas que de cenar tocábamos música, cada uno tocaba algo, había un piano ahí, o tocábamos instrumento, flauta sola, etc. Y bueno, uno sacaba lo que tenía a mano, y yo siempre tenía a mano Fantasías de Telemann. Entonces sí, como decís, terminaron conociéndome bastante o identificándome un poco con esas obras. Qué bueno eso, porque igual también tocar todas las Fantasías de Telemann hay que tenerlas, ¿no? Hay que tenerlas en dedo, hay que tenerlas musicalmente, hay que tenerlas. Seguro, y también te diría que cuando uno empieza con el traverso es como que la dificultad es grande para adaptarse al nuevo instrumento y para llegar a tocar este tipo de obras es un proceso bastante, bastante avanzado. Eso es interesante también porque la emisión del traverso y las digitaciones son totalmente diferentes. Se parecen en que es un instrumento de viento y que las manos van, y no las vemos, digamos, van hacia la derecha o la izquierda, dependiendo. Pero es la única similitud que hay entre los... Son dos instrumentos muy diferentes realmente. Sí, exactamente. Sí, como decís, hay muchas diferencias. Empezando por la forma, ¿no? La flauta Bem es principalmente cilíndrica, como era también la flauta del Renacimiento. La flauta barroca es cónica, esto quiere decir es cónica convergente hacia el pie. Aquí es más angosto, por supuesto que es una conicidad muy ligera. Esta conicidad permite, además de razones acústicas, permite que los dedos no tengan que abrirse tanto para tocar. Bueno, en cuanto a diferencias, los orificios, tenemos orificio de embocadura, el flauta moderno, y el orificio de embocadura en otra forma, redondo, mucho más pequeño, a veces ligeramente oval, pero los labios deben hacer un orificio mucho, mucho más pequeño, incluso deben cubrir parte de ese orificio, y bueno, y después tenemos también los orificios de... Todos sabemos cómo son las chimeneas de la flauta Bem. Aquí tenemos estos pequeños orificios que son tapados por los dedos. Aquí tenemos una sola llave. Bueno, esos orificios pequeños hacen que nosotros no podamos soplar con gran fuerza para obtener el sonido, sino que tengamos que soplar con suavidad y delicadeza, adaptándonos incluso a cada orificio, porque cada uno de ellos tiene un cavado interno diferente, que se llama voicing, que hace que cada nota sea diferente de la otra, lo cual es interesante. Otra cosa que es muy interesante del barroco son las afinaciones. Digo las afinaciones porque parece que son muchas, y nosotros los de acá, en esta época moderna, nos vamos viajando entre 40, 42, 44. Es el gran salto que hemos pegado en esta última época. Del 40 al 44, eventualmente. Sí. ¿Cómo es la afinación en estilo, digamos, barroco? Con esta cuestión de la afinación, se estableció un patrón estándar, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia, lo que... Realmente a la conclusión a la que llego, esto es muy personal lo que voy a decir, me encanta la afinación baja, ¿no? Estamos hablando de un tono por debajo de la afinación actual. Esto es 3.92 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Tenemos una flauta con una longitud que va esta, de acá hasta acá. Pero cuando llegamos a la punta, hay una que es más larga. Por lo tanto, es más grave. Después está lo que se llama los centros intercambiables. Luego, a ver, voy a desarmarlo para hacer más fácil. Tengo acá... Hay uno también que es uno más largo que el otro. ¿Se ve que uno es más largo que el otro? Esto hace... Ajá. Bueno, ¿por qué aparece esta cuestión, cierto? En algunos reinos, como en el caso, por ejemplo, de Francia, en la época de Luis XIV, se estableció, bueno, el rey establece un la patrón, ¿no es cierto? Entonces las flautas del reino se construían en determinada altura, aproximadamente 3.92, ¿cierto?
Estas flautas tenían en la parte central estos 6 orificios todos juntos, con lo cual no había posibilidad de cambiar. Pero alrededor de, posteriormente, como los instrumentistas comenzaron a viajar, a desempeñarse en otros lugares, por ejemplo, muchos flautistas franceses fueron a Alemania, el caso de Pierre-Gabriel Bouffardin, que se desempeñó en Dresden, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? A veces se utilizaba otra afinación en otro lugar, o el clave estaba afinado en otra afinación, otros instrumentos estaban diferentes. Entonces, lo que se hizo justamente es esos 6 orificios, cortarlos y hacer centros de diferente longitud para alargar o acortar el instrumento. Instrumento flexible, digamos. Entonces, esto permitió hacer un cambio de afinación. Y ahora, bueno, para terminar, para redondear esta parte de la pregunta, los estándares que se utilizan son 415, 392. ¿Por qué? Porque los claves pueden desplazar su afinación, entonces corremos un semitono y tenemos exactamente, ya podemos trabajar con el, con esa. Y la retórica, algo que bueno, se me viene a la mente es cómo vivían también los músicos y la función que cumplían en la sociedad, y se me viene a la mente Luis XIV con su Palacio de Versalles y todo el fenómeno que ocurrió ahí, digamos. Es fascinante, me parece fascinante la historia de el Rey Sol. Sí, es muy interesante, pero también hay que agregarle una cosa, ¿no? Que, como decía Pant, la función del músico es conmover al auditorio, mover las pasiones. Uh-huh. Ese es un aspecto muy interesante del barroco. Bueno, también está la teoría de los afectos, como que las partituras, la música va pasando por distintas emociones. Nosotros tenemos que conmovernos nosotros para que el que está escuchando pueda realmente conmover. Me llama mucho la atención porque en Versalles estaba Lully, si no me equivoco, ¿no? Claro, bueno, Jean-Baptiste Lully era el superintendente de la música, ¿no? O sea, tenía bajo su gobierno todos los aspectos de la música de la corte. Uh-huh. Y bueno, obviamente era muy, muy amigo del rey, preferido del rey, pero más allá de, muchas veces se lo ve como si fuera una cuestión dictatorial, etcétera, en realidad Lully tenía gran cantidad de admiradores como músico. Hay un libro de Georg Muffat, que es un compositor que estudió con Lully, se llama Florilegium Musicum, que habla de la cantidad y diversidad de adornos que se utilizaba en el estilo de Lully. ¿Cierto? Que bueno, entre otras cosas, se lo considera el creador de la obertura francesa, que es una obertura, a diferencia de la italiana, es lento, rápido, lento, ¿no? Como, por ejemplo, los que hemos estudiado la suite en si menor de Bach, la obertura es un ejemplo de obertura francesa, bien característica. Qué paradoja, porque la suite en si menor es de Bach, y Bach es alemán. Y acá entra esta gran diversidad entre el barroco francés, el alemán, ¿o no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, sí. Ahí básicamente se identifican 3 estilos importantes, que son el francés, el italiano y el alemán. Un poco esto responde a, bueno, a necesidades estilísticas, también a razones, secundariamente diría a razones políticas. Y después es muy interesante porque cuando va avanzando el barroco, a la medida que va avanzando el tiempo, pasado ya 1720, 30, se produce como, sucede lo siguiente, la información circulaba. Como yo decía antes, los músicos viajaban y había un gran conocimiento de los distintos estilos, porque eso era muy interesante, muy enriquecedor. Imagínense como ahora nosotros decimos, bueno, viajé a tal país y la comida, todo es diferente. Uh-huh. Y lo mismo les pasaba a los músicos cuando tomaban contacto con partituras de otra nación. Era sorprendente encontrarse tocando esa música. Como la información circulaba, ya en el tiempo de Bach, de Telemann, por supuesto, había un gran conocimiento de todos los estilos. Incluso, por ejemplo, muchos compositores hablaban de la fusión de estilos. Caso de Quantz, que él consideraba que se debía
componer en un estilo mixto, ¿no? Con aspectos del estilo francés y aspectos del italiano y alemán. Quisiera agregar una breve descripción de las características, ¿no es cierto? Que es muy interesante. Por supuesto que toda descripción de un estilo es limitada porque estamos generalizando, pero hay muchos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, el estilo italiano es un estilo, esto se ve mucho en la ornamentación, en Corelli y otros compositores, uh-huh. Es más libre, es muy libre, muy espontánea, muy inspirada, muy natural. Tiene eso de la espontaneidad, la naturalidad del italiano. El alemán es racional, tiene, los adornos tienen una simetría, una distribución, y están muy bien, digamos, muy bien pensado. El francés también es bastante racional. Pero ocurre que, bueno, justamente hablamos de Luis XIV, todos sabemos que era un rey que gustaba mucho de la danza. Bueno, entonces la danza influencia mucho la música, ¿no? Además de los temas mitológicos. En el estilo francés, los adornos son considerados adornos esenciales, o sea que están puestos en determinados lugares y no en otros. Un poco, si vemos los jardines de Versalles trazados geométricamente, con esa belleza muy particular, hay un poco una relación. Sí. Uh-huh. Pero bueno, todo esto es muy relativo y habría que detenerse en más detalles para comprender lo que es cada estilo. Y no se termina nunca, porque siempre aparecen información, cosas nuevas. Es realmente apasionante, como decís. Vos me mencionabas acerca de las partituras que se rescataron de Luis XIV, ¿no? De los músicos. Bueno, sucede lo siguiente. Los grandes mecenas que protegían a los músicos y les permitían de alguna forma vivir en esa época de aristocracia eran justamente los aristócratas, ¿no es cierto? Llámese reyes u otro tipo de títulos, no, de nobleza. Eran los que tenían las posibilidades de tener un nutrido grupo de músicos a su servicio y compositores, etc., ¿no? Bueno, esto hace que, en cierto modo, fue una forma de gracias a eso que se preservara la música, porque en sus bibliotecas se conservó la música que hoy en día podemos disfrutar, ¿no es cierto? Y gracias a Internet es realmente maravilloso la cantidad de material al que podemos acceder, ya sea la Biblioteca Nacional Francesa, que se llama Gallica, o el famoso IMSLP Petrucci, uh-huh. Y otras, ¿no? Como la Guedes de Dinamarca, etc. En las cortes, bueno, se guardaba la música en bibliotecas y esa música, bueno, escrita, se ha conservado. Después está el tema que, ¿por qué es tan importante ir a las fuentes? Bueno, es muy interesante. Yo diría, así como algo básico, que ¿por qué buscamos los manuscritos, las fuentes? Porque a través del tiempo ha habido, digamos, información errónea acerca, o subjetivamente, sin querer hacer daño, pero se ha ido modificando la música. Se le han agregado cosas, se le han agregado dinámicas, que supuestamente eran las que el editor pensaba, y incluso articulaciones. ¿Cierto? Entonces, nosotros los que investigamos un poco, nos especializamos en este tema, en la música históricamente informada, preferimos tratar de tener la mayor información posible sobre cómo se hacía la música. Si en una partitura a veces el compositor no pone articulación, pero nosotros estamos en condiciones de recrear, por lo menos lo más cercano a lo que es el estilo. Más que nada para no falsear, digamos, la idea del compositor, ¿cierto? O del estilo de la época. Porque también buscan mucho la recreación de la atmósfera, ¿no? Porque una cosa hermosa que he visto es toda la disposición con los instrumentos y los bailarines, que es una maravilla. Es una de las cosas más bellas que he visto. Sí. Sí, hay cosas interesantísimas de esta recreación. En cierto modo también es un viaje al pasado, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión un poco también misteriosa en esto, sin ser demasiado fenoménico ni nada, pero a mí me gusta también pensar que hay algo que nos atrae, que nos lleva a buscar en esas raíces cómo era. ¿Cómo era el hombre en aquellas épocas? Era un hombre que tenía sentimientos, tenía emociones, tal cual como hoy.
tenía búsquedas filosóficas muy interesantes. El siglo XVIII es riquísimo en aspectos filosóficos. Te iba a preguntar, porque hemos pasado en 2020 y 2021 encerrados, un poco tratando de hacer lo más que se pueda, ¿no es cierto?, como para no detenernos, para seguir en contacto, y ya vamos a llegar al 2020-2021, pero yo sé que vos sos muy activo, que has tenido tus agrupaciones, que has salido a tocar y has armado justamente este tipo de agrupaciones. Sí, bueno, esto es muy lindo y me trae recuerdos, ¿no? Porque yo, sería muy largo contar toda la historia, pero la anécdota, pero yo comencé tocando en un ensamble ya formado en La Plata, que era el ensamble Bach, La Plata, que ensayábamos en la catedral, y este grupo fue formado por un destacadísimo músico que es Leonardo García Larcón. Hoy día está dirigiendo orquestas, tanto instrumentos antiguos como modernos. Está teniendo un éxito muy grande, es un argentino muy exitoso realmente en Europa. Y bueno, él desde Suiza bancaba, por así decirlo, a la orquesta, nos enviaba los viáticos y periódicamente viajó también. He tenido el honor de ser dirigido por él en un concierto que vimos en el Palacio de La Plata, muy importante, el Salón Dorado. Y bueno, estas fueron mis primeras experiencias. Yo recién empezaba a tocar el trabajo. Luis Soria, que era el que desde acá de Argentina dirigía la orquesta, abrió las puertas y siempre le agradezco, porque para un músico es importantísimo cuando alguien le brinda confianza. Uh-huh. Confianza y le dice, vamos a trabajar, ¿no? Eso a mí realmente me facilitó muchísimo. Ayudó muchísimo. Con esa orquesta hicimos una gira en Brasil, en el Festival de Juiz de Fora, que es un festival de 2 semanas muy importante, que ahora nos ha cambiado un poquito. Pero bueno, ya vamos a hablar de los festivales en Brasil también. Pero bueno, con esa orquesta yo empecé, hice mucha música, toqué la suite de Bach, toqué después en grupos menores. Y bueno, y después con algunos músicos quise formar aquí en Buenos Aires lo que se llamó Comarca Antigua. Más que un grupo, es una idea, como una inspiración así un poco interna mía que yo fabrico para sumergirme en este otro mundo, ¿cierto? Uh-huh. Y que bueno, también es, también bueno, otras actividades que he realizado. Por ejemplo, el año pasado me han convocado del Festival de Semana de Música Antigua de Goiânia, en el cual me convocaron como profesor. Ya había ido presencialmente años anteriores. Bueno, el año pasado hicimos una experiencia virtual también con alumnos que tocaron. Y fue muchísima gente, muchísimos alumnos. Mucha gente. Yo no tengo el dato del número, pero realmente era muy lindo ver a gente de Brasil, de aquí de Argentina principalmente, seguramente algunos de Chile, Paraguay, etcétera. Que bueno, cada vez se van interesando más en este abordaje. Y quiero hacer un pequeño ranking acá de obras que hemos estado hablando por interno, Javier, que es como una especie de juego, porque están como los hits o las obras principales que estudiamos los flautistas, que son del repertorio barroco. En principio, porque al parecer cuando arrancamos con la flauta, nuestros profes todos nos dan repertorio barroco. Y después nos vamos dando cuenta que era un repertorio bastante más difícil de lo que fue nuestra primera interacción con la obra. Entonces, pero están ahí 7, ¿cuántas hicimos? 6 obras. Muy importante. Yo puse en el número 6, vamos a ir de abajo hasta la número 1, vamos a decirle al final. En el puesto número 6 me has nombrado al Concierto en Sol de Quantz. Un concierto complejo. Contanos un poquito de esa obra, Javier. Bueno, el Concierto en Sol Menor de Quantz es tal vez el más conocido de Quantz, pero Quantz tiene más de 300 conciertos. Digamos, esta protección de, en este caso, de Federico el Grande, Federico II el Grande, un gran admirador de las artes y todas las disciplinas, conocimiento. Bueno, le permitió a Quantz contar con una holgura como para componer tal cantidad de conciertos. Muchísimo. Poner el tratado del famoso Versuch, escribió su autobiografía también, es material importantísimo en forma de, y otros materiales didácticos más que hay. Uh-huh.
En el caso del concierto es lo más conocido de él, pero bueno, por eso decía que hay muchísima música. Realmente es un concierto bellísimo, el concierto en sol. Realmente el adagio es sublime. bueno, los adagios de Juan son muy especiales. Bueno, hay que conocerlo, ¿no es cierto? Y es muy interesante conocerlo también con el instrumento. Hermoso. Después tenemos, en el número 5, las sonatas de Händel. Bueno, aclaro que estos Greatest Hits es una agrupación muy caprichosa que hemos hecho nosotros para divertirnos un poco, pero hablan de las obras más que consideramos que son más frecuentadas en el repertorio por los artistas, ¿no? En el caso de las sonatas de Händel, bueno, son sonatas bellísimas, hechas en un estilo maravilloso, muy grande como es Händel. Händel es un compositor grande, es un compositor como muy vital, con mucha energía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sus sonatas son hermosísimas, un fiel representante, lo que es la sonata. ¿Tres o cuatro movimientos las que tienen las sonatas? Bueno, pueden ser tres o cuatro, ¿no? Lo que se llama sonata da Chiesa tiene cuatro movimientos, lento, rápido, y la sonata a cámara tiene rápido, lento, rápido. Uh-huh. Alegro, largo, alegro. Pero en el caso de Händel también escribe, justamente influenciado por esta variedad de estilos de que hablábamos, tiene suites, piezas de suites, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Gavotte, otro tipo claro. En el cuarto lugar, porque no puede faltar, el concierto del Gardelino. El Gardelino de Vivaldi. Qué belleza de concierto. Vivaldi también tiene varios conciertos para flauta. No me acuerdo cuántos son, pero también es otro compositor, digamos, que tiene un catálogo de obras también gigante y muy rico de explorar. Sí. Vamos al lugar número 3, que bueno, todas las obras acá son hermosas, a todos los compositores son espectaculares, a mí parecen un mundo a descubrir en cada uno, y son las Fantasías de Telemann, Fantasías para flauta sola. Sí, sin duda. Bueno, las Fantasías de Telemann son como lo que es el clave bien temperado para los instrumentos de teclado, ¿no? Porque uh-huh. pasea por diferentes tonalidades, y esto, bueno, para el traverso es un desafío muy particular, muy interesante, por tonalidades que tienen diferentes sonoridades, ¿no? En el traverso cada tonalidad tiene una sonoridad diferente. Bueno, después en otro momento explicaremos a qué se debe esa diferencia de las Es interesantísimo porque todo es un mundo nuevo, entonces uno quisiera como profundizar en todo, pero realmente hay claro. que hacer varias instancias para poder abarcarlo. Claro, es como si vos entras en un palacio y decís, wow, esta columna, miren lo que tiene todo. Y claro, después mirás el techo, la cúpula, la ventana, sí. Quizás, ¿no? No, siempre, nunca se termina. Tenemos en el segundo lugar al maestro Carl Philipp, con las sonatas para flauta sola también. Claro, bueno, Carl Philipp, no, el Bach es una de las obras, ¿cómo se dice?, esenciales del instrumento. Y bueno, se cree que fue un homenaje a su padre, al cual siempre le tuvo un gran afecto como maestro, como formador, y bueno, escrita en la misma tonalidad, la menor, características bien diferentes, con el estilo ya revolucionario, se llamó el estilo sensible, ¿no? Uh-huh. Una obra bellísima y realmente difícil de tocar en toda su profundidad. ¿Y la has tocado con el traverso? También la he tocado, incluso en un concierto de mi licenciatura en la UNA, elegí este tema, sonata en la de Carl Philipp de Manuel. Así que es un tema que me gusta muchísimo, me resulta muy grato. Y bueno, en primer lugar, la catedral de la obra para flauta sola barroca, pienso yo, desde mi humilde criterio. Es una obra monumental y bueno, conversando hace un rato con vos, Valen, yo recordaba a mi maestra, que considero mi maestra, Livia Lanfranchi, que es italiana, radicada en Sao Paulo, Brasil, que estudió con Bertolt Quick en La Haya, en Holanda. Ella decía que eran obras cósmicas,
Dice actualmente porque vive y felizmente la tengo. Pero es una obra cósmica, realmente. Y aparte de que tiene cosas increíbles, porque por ejemplo, no tiene dónde respirar. Porque el cáncer del Alemante es una sucesión de semicorcheas. Que, bueno, tenemos que hacer el espacio y ver cómo expresamos esas frases y esas palabras para darle una coherencia. La búsqueda de la sonoridad también, porque lo que tiene Bach, desde lo poco que sé, a pesar de que llevo muchos años estudiando, son los símbolos. Y creo que esto pasa completamente en todo el barroco. La simbología detrás de todo lo que está dicho. Esto que volvemos a lo que hablamos hace un rato atrás. La palabra oculta detrás de todas esas notas, podríamos decir, toda esa música. Es interesantísimo. Por eso hay tanta gente también que se especializa en cada uno de los compositores también. Sí, seguro. Sí, bueno, en Bach sabemos que los números son muy importantes. Y también, bueno, en todo el barroco hay formas, ¿no? Hay círculos, hay triángulos o alusiones también numéricas. Muy interesante este tema. Y bueno, ahora queremos como... Me gustaría profundizar un poco más o que nos cuentes acerca de tu vida más personal, podríamos decir, tu trayectoria en la flauta, tus maestros, de la traversa, cómo fue este cambio, en qué trabajaste, cómo, así, ¿no? Bueno, yo empecé, compré mi primera flauta, una Louis-Lotte, cosa extraña porque es un modelo bastante viejo. Y bueno, empecé en el Conservatorio Nacional en ese momento, que se llamaba Carlos López Puchardo, hombre que mantiene en la actualidad el Departamento de Música de la UNA. Bueno, mis maestros fueron todos los de la Filarmónica en Buenos Aires, ¿cierto? Gabriel de Simone, Carpiluso, periodo también Ricardo Malamud. Después, bueno, estudié en forma particular con Claudio Barile, pero me quedé pensando porque antes de estudiar con Claudio Barile, él me mandó a estudiar con su tío, que fue el que lo formó, que fue Domingo Rubio. También... jubilado de la Filarmónica, destacadísimo flautista, está en música de películas. Realmente había una época en que se lo pasaba en remis para yendo a las grabaciones, en la época que había orquestas, en las radios. Músico de tango también. Rulio fue realmente una persona muy, muy importante. Y en mi caso yo le estoy muy agradecido por la formación técnica que él me dio. Era un flautista, técnicamente era increíble, solvencia que él. Así que bueno, me detuve un poco, pero después, bueno, las masterclass que todos asistimos, Lars Nilsson, los encuentros con flauta y la naturaleza, bueno, el masterclass, ¿no? Después, bueno, hubo un clic que mencioné hace un rato, en el cual yo decidí empezar a experimentar con el traverso barroco, y allí... también fue una búsqueda muy interesante porque yo había un disco en mi casa de Naxos, de Tepper. Busqué el nombre del flautista, Philippe Alain Dupré. Lo busqué en internet y le escribí. Entonces él me dijo, bueno, mira, puedes venir a Francia a estudiar o si no, busca a Ricardo Canchi. Dio un nombre. Ricardo Canchi, bueno, fue sucesor de Franz Brueggen en La Haya, ¿no? En Flauta Dulce. Y radicado en Brasil, un poco más cerca. Claro. Entonces le escribí a Ricardo Canchi y Ricardo me dijo, bueno, mira, yo en este momento no estoy dando clases de traverso. Estaba mucho más desempeñado con la flauta dulce. Pero hay una profesora muy brava aquí, que es Livia Lanfranchi, y puedes venir a estudiar con ella. Entonces, bueno, yo ya elaboré mi plan y cuando pude ir al festival de Jules de Fora, es un festival intensivo, era 15 días intensivos en contacto con prácticas. Casi con lágrimas en los ojos le dije a Livia que quería aprender a tocar. Y ahí tu vínculo con Brasil se fue afianzando, ¿no? Porque vos viajas o tenés mucho contacto con las personas de Brasil. Sí, viajé realmente muchas veces. Tengo muchos amigos, muchos colegas allí. Sí, realmente le estoy muy agradecido a una época especialmente en la cual florecían los festivales y eran apoyados por el gobierno, ¿cierto? Sin ir más lejos, nosotros nos conocimos en el 2013 en un festival de
Minas Gerais. Bueno, entonces era muy interesante porque había gente de todos lados. La profesora es alemana. Hinterrummay. No, fue increíble esa experiencia también. Sí, bueno, ahí no. Sí, me acuerdo. Belo Horizonte, la Semana de Música en Chile, ¿no? Uh-huh. Y coincidentemente, hoy hablábamos de la relación entre el intérprete y el luthier, y viajó Rudolf Stutz, que era, bueno, ya fallecido, el esposo de Linda Brunmeier, un ser humano realmente encantado, un niño grande. Sí, tengo la misma sensación, el mismo recuerdo. Gigante. Sí, muy, muy alto era además. Yo nunca había vivido la experiencia de compartir con gente del ambiente de la música, del barroco, de la música antigua, y era todo muy diferente. O sea, yo quiero igual contarle a las personas que están acá que a lo mejor nunca han escuchado acerca del traverso, que es la primera vez que escuchan hablar a alguien tan especializado, que incluso, digamos, la dinámica, los vínculos, cómo la gente se trata también es bastante especial. La gente es otra cosa, se los recomiendo por su salud. Conocer, porque también se hablan de otros temas interesantes, entonces es muy bueno pasar de lo que uno está acostumbrado para abrir los horizontes, incursionar en otras cosas más allá de que no te vayas a dedicar, porque me parece fundamental eso de no quedarse solo con lo conocido, sino que ir un poquito más allá con otra cosa. Sí, exacto. Y yo me atrevo a decir que si bien existe el movimiento de música históricamente informada, con instrumentos de época y demás, toda esa información tiene que pasar, tiene que difundirse y está realmente instalándose en los ámbitos académicos por una cuestión natural, ¿no es cierto?, de interés por interpretar de otra manera, por encontrar mayor naturalidad, mayor frescura, un poco sacarle la telaraña, ¿no?, a la música antigua y hacerlo algo fresco y vivo hoy, ¿no? Sí. No, y para redondear esa idea... por eso, bueno, hay mucho interés en los flautistas modernos, como yo en su momento lo estuve siendo flautista moderno, por cómo se interpreta el estilo, qué características tiene, hay algo que tengo que hacer distinto, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que suene realmente barroco? Sí, exactamente. Y esto me lleva a que hablemos de cómo va a ser la temática del workshop, porque en el workshop que hicimos con Ana Laura justamente se habló acerca de las posibilidades que nos brindaba la flauta de Bem con el virtuosismo y Image de Bossa, y hablamos de las diferencias con el traverso, y la gran conclusión a la que llegamos es que era muy complejo para el flautista moderno esta temática. Entonces, como para no ponernos límites, para no decirnos es complejísimo y quedarnos ahí, es que se arma este workshop de traverso, estilo barroco. ¿Cómo lo llamamos, Javier? A mí me gustaría que los que se acerquen y quieran profundizar puedan llevarse cómo interpretar una pieza que ellos hayan elegido, ¿no es cierto? Entonces van a poder elegir una sonata o una suite o lo que quieran. Vamos a profundizar un poquito, vamos a utilizarla como excusa para entrar en este nuevo mundo y descubrir nuevas facetas, ¿no? Sin duda van a tener herramientas bien concretas para la interpretación, ¿no? En lo que hace a interpretación, esto que decíamos de las emociones y demás. Hay muchas cosas muy, muy lindas que podemos ir descubriendo. Y siempre recordar que va a haber material complementario disponible para la descarga, para que se lleven, porque es también un, digamos, es un proceso de investigación. Uno no solamente lo aborda desde agarrar el instrumento e imitar, sino que hay bastantes cosas porque hay que meterse en el universo, ¿no? En este mundo tan rico. Sí, es muy interesante. La verdad que es apasionante y tiene muchas facetas, muchas aristas. De poquito se pueden ir conociendo el formato. La fecha entonces es 11 de agosto, es día miércoles. Ya vamos a haber vuelto de las vacaciones, así que van a haber entrado ya en la rueda del movimiento del segundo semestre. Y vamos a dejar acá en la descripción del video y en los comentarios los links para que puedan ir leyendo ya la información. Y que eso, Javier, muy contenta por haber tenido esta charla. Por supuesto que yo seguiría charlando, haciéndote más preguntas. Y estoy segura que la gente que está viendo esta charla también se quedó con ganas de más información y que nos compartas tus experiencias. Bueno, seguramente en próximas oportunidades podremos ir abarcando, ¿no? Porque los lugares por donde uno puede... Completamente. Así que los dejamos invitados. Javier, un gusto, muy grande.
Que te siga yendo muy bien en todo lo que estás haciendo, que se sigan abriendo puertas y caminos. Y nos estamos viendo en el workshop para todos los demás. Yo lo saludo ahora. Nosotros nos vamos a quedar charlando, pero nos despedimos. Muchas gracias. Te agradezco especialmente, Valentina, a vos, por el hermoso y tremendo trabajo que estás haciendo, organizándote y captando la atención de un montón de gente con todos temas interesantísimos. Así que te agradezco mucho y también le agradezco a la gente que te va siguiendo, que se va formando un núcleo muy interesante. Totalmente, esta hermosa comunidad que tenemos. Bueno, nos vemos. Chau, chau.